Buenas, ¿cómo estamos? Vamos a comenzar la misa de este viernes, primer viernes de cuaresma, o se denomina primer viernes, o mejor dicho, viernes de ceniza. ¿Por qué se llama viernes de ceniza? Porque aquellos que no han podido recibir las cenizas el día miércoles de ceniza podrían recibirlo el jueves o el viernes hasta mañana. Esto obviamente que uno dice, bueno, pero yo porque no he tenido tiempo, esto o el otro, pero esto también es afincado o basado en las personas que no tienen sacerdote cerca. Es la manera para que los ministros puedan llegar a esos lugares del campo, lugares montañosos, para que podamos llevar las cenizas a esos lugares que lo necesitasen. Así que no se olviden de eso. No se olviden también que mañana estamos en Weston. Mañana no se olviden también que vamos a compartir con toda la gente a la tarde. Y no se olviden también de que en Misioneros Digitales está el Via Crucis. Para aquellos que lo deseen y necesiten, rezar el Via Crucis en el día de hoy. Ya está publicado en Misioneros Digitales el Via Crucis. Pidamos también a Dios por todas las personas que necesitan de nuestra oración, de nuestra compañía, de nuestra cercanía, y le encomendamos a Él todas nuestras necesidades. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con ustedes. Pidamos perdón por nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Dios nuestro, acompaña con tu benevolencia los comienzos de nuestro camino penitencial, para que nuestras prácticas exteriores expresen la sinceridad de nuestro corazón. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo, en unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Nos disponemos a escuchar las lecturas. Lectura del libro de Isaías. Así habla el Señor Dios. Grita a voz en cuello, no te contengas, alza tu voz como una trompeta. Denúnciale a mi pueblo su rebeldía y sus pecados a la casa de Jacob. Ellos me consultan día tras día y quieren conocer mis caminos. Como lo haría una nación que practica la justicia y no abandona el derecho de su Dios. Reclaman de mí sentencias justas. Les gusta estar cerca de Dios. ¿Por qué ayunamos si tú no lo ves? ¿Nos afligimos y tú no lo conoces? Porque ustedes, el mismo día en que ayunan, se ocupan de negocios y maltratan a servidumbre. Ayunan para entregarse a pleitos y querellas y para golpear perversamente con el puño. No ayunen como en esos días si quieren hacer oír su voz en las alturas. ¿Es este acaso el ayuno que yo amo, el día en que el hombre se aflige a sí mismo? Doblar la cabeza con un junco, tenderse como el cilicio y las cenizas. A eso le llaman ayuno, iría a aceptarle al Señor. Este es el ayuno que yo hago, oráculo del Señor. Soltar las cadenas injustas, desatar los lazos del yugo, dejar en libertad a los oprimidos y romper todos los yugos. Compartir tu pan con el hambriento y albergar a los pobres sin techo. Cubrir al que veas desnudo y no despreocuparte de tu propia carne. Entonces despuntará tu luz como la aurora, y tu llaga no tardará en cicatrizar. Delante de ti avanzará tu justicia, detrás de ti irá la gloria del Señor. Entonces llamarás y el Señor responderá. Pedirás auxilio y Él te dirá, aquí estoy. Palabra del Señor. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Tú no desprecias un corazón contrito, Señor. Tú no desprecias un corazón contrito, Señor. Misericordia, Dios mío, por tu bondad, por tu inmensa compasión, borra mi culpa, lava del todo mi delito, limpia mi pecado. Tú no desprecias un corazón contrito, Señor.
que yo reconozco mis faltas, mi pecado está siempre ante mí. Contra ti solo pequé, e hice lo que es malo a tus ojos. Tú no desprecias un corazón contrito, Señor. Los sacrificios no te satisfacen, si ofrezco un holocausto, no lo aceptas. Mi sacrificio es un espíritu contrito, tú no desprecias el corazón contrito y humillado. Tú no desprecias un corazón contrito, Señor. Nos disponemos a escuchar el Santo Evangelio, nos ponemos de pie. Busquen el bien y no el mal, para que tengan vida, y así el Señor estará con ustedes. El Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Mateo. Se acercaron a Jesús los discípulos de Juan Bautista y le dijeron: ¿por qué nosotros y los fariseos ayunamos mucho mientras tus discípulos no ayunan? Jesús les respondió: ¿acaso los amigos del esposo pueden estar tristes mientras el esposo esté con ellos? Llegará el momento en que el esposo les será quitado y entonces ayunarán. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pueden tomar asiento. Creo que una de las cosas que uno puede meditar, y eso estaba un poco investigando, la palabra ayuno viene de la palabra hebrea que significa tzum, T-Z-U-M, tzum. Y la palabra tzum, ayuno, significa el que se dispone a negarse para dar. Eso significa ayuno, el que se dispone a negarse algo para dar a otro. O, como también se la traduce, justicia desde la privación. Hacer algo justo desde privarme algo. Por eso cuando uno piensa en el ayuno, dice, ah, no voy a comer esto, no voy a comer el otro. Pero es mucho más que eso. Es decir, es pensar en la actitud de no superarme. Es pensar en la actitud de qué puedo ofrecerle al otro. De qué me privo yo para ofrecerme al otro. Capaz que me privo yo de mostrarme triste y enojado por lo que me está pasando y mostrarme sonriente y cercano ante otra persona que capaz que la está pasando peor que yo. Por eso el ayuno significa eso. Estar dispuesto para el otro. Eso es simplemente. Por eso cuando yo desayuno es que me empiezo a mirar a mí. Por eso cuando uno desayuna en la mañana es romper el ayuno de estar privado de algo para adquirirme en mí. En cambio, ayuno significa privarme en mí para los demás. Por eso, ¿qué estás privándote de vos para el otro? ¿Y qué estás haciendo vos por el otro? Y cuando uno mira su vida, también tiene que comprender que tiene que apartar de sí de cosas que lo aparten de Dios. Eso es un poco el proceso de tu vida. Lo que decía aquel santo, aparta de mí lo que me aparte de ti. Pedirle hoy a Jesús la característica de poder mirar tu vida con una intención de estar dispuesto a los demás, de estar dispuesto al otro, de compartir con el otro, de mirarlo al otro, de saberme también que puedo ser una persona que cambie la vida de otros. Con el solo hecho ese, tu cuaresma ha sido cumplida. Con el solo hecho de que hayas alegrado el día a alguien, tu cuaresma ya está cumplida. Con el solo hecho de que te hayas dispuesto a que el otro pueda tener una mirada distinta de Dios y de la vida, tu cuaresma está cumplida. Entonces, no me vengas con que bajaste tantos kilos porque hiciste ayuno, no me vengas que hacer el ayuno intermitente, no me vengas con eso. Venime con decir, he cumplido la misión de esta cuaresma, hacer la vida del otro un poquito mejor. Vamos a pedir a Jesús que nos ayude en todo esto. Bendito sea, Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Por el misterio del agua y del vino, haznos partícipes, Señor, de la divinidad, de aquel que se ha dignado a participar de nuestra humanidad. Bendito sea, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Acepta, Señor, nuestro corazón contrito y nuestro espíritu humilde, que este sea hoy nuestro sacrificio de alabanza a ti, eterno Dios, vivo y verdadero. Lávame, Señor, de mis culpas y purifícame de mis pecados. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Te ofrecemos, Señor,
el sacrificio de nuestra observancia cuaresmal y que nos haga más grato a tus ojos, más generosos en las prácticas de penitencia. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario darte gracias siempre y en todo lugar, Padre rico en misericordia. Ahora en nuestro itinerario hacia la Pascua, seguimos los pasos de Cristo, Maestro y modelo de humanidad, reconciliado en el amor. Tú abres a la Iglesia el camino de un nuevo éxodo a través del desierto cuaresmal, para que llegados a la montaña santa, con el corazón contrito y humillado, revivemos nuestra vocación de pueblos de la Alianza. Convocados para bendecir tu nombre, escuchar tu palabra y experimentar con gozo tus maravillas. Por estos signos de salvación, unidos a los ángeles, ministros de tu gloria, proclamamos el canto de tu alabanza. Santo, santo, santo es el Señor Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dándote gracias, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza, nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Anunciamos tu muerte y proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, nuestro Obispo Carlos y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, enviado el Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Hagamos la oración que nos enseñó Jesús. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, mas líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que eres y reinas por los siglos de los siglos, la paz esté con ustedes. En nuestros hogares nos damos el saludo de paz.
cuerpo y sangre de nuestro Señor Jesucristo, Dios, en este cáliz, sea para nosotros alimento de vida eterna. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Felices los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Comunión espiritual. Yo quisiera, Señor, recibiros con aquella pureza, humildad y devoción con que recibió la bienaventurada Virgen María, con el espíritu y fervor de los santos. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi corazón. Ya que no puedo hacerlo ahora sacramentalmente, ven espiritualmente. Como ya estás aquí, te abrazo y me uno a ti. No permitas que me aparte de ti, divino Salvador. Alma de Cristo, santifica. Cuerpo de Cristo, salva. Sangre de Cristo, embriaga. Agua del costado de Cristo, lava. Pasión de Cristo, conforta. Oh, en Jesús, oye. Dentro de tus llagas, esconde. No permitas que me aparte de ti, del maligno enemigo de fiel. En la hora de mi muerte, llámame, mándame ir a ti, para que con tus santos te alabe, por los siglos de los siglos. Amén. Dale, Señor, el descanso eterno, y brille para ellos la luz que no tiene fin. Que las almas de los fieles difuntos descansen en paz. Oremos. Te pedimos, Dios Todopoderoso, que la participación en estos misterios nos purifiquen de todo pecado y nos dispongan a recibir los dones de tu bondad. Por Jesucristo, nuestro Señor. Nos encomendamos a la Virgen. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. El Señor esté con ustedes. Dios misericordioso, concede a tu pueblo agradecer siempre tus beneficios y al recordarlos en su presencia por la tierra, prepares que puedan alcanzar la visión perpetua de tu rostro. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Podemos quedar en paz. Demos gracias a Dios. Bendita sea tu pureza y eternamente lo sea, pues todo Dios se recrea en tan preciosa belleza. A ti, celestial princesa o virgen, sagrada María, yo te ofrezco en este día alma, vida y corazón. Mírame con compasión, no me dejes, madre mía, morir sin tu bendición.